no tiene la seriedad como tendría que haber sido. Lo que le importa al ciudadano, ¿qué tiene que pasar para que se levante el paro? Bueno, la medida tiene que pagar los sueldos y los aguinaldos para que se hagan presentes acá todos los compañeros. Pero ¿cuál es? Se les pague a todos los compañeros. Pero yo quiero acá aclarar una situación. El señor Aguiar salió a decir que el 70% de los trabajadores ya habían cobrado, que ya tenía su sueldo o no. Eso es una gran mentira. Él no conoce entonces la realidad de lo que está sucediendo en las empresas. Hay dos empresas que sí han comunicado parte del sueldo, pero no se ha pagado en su totalidad ni aguinaldo ni sueldo. Dos empresas solamente habrían pagado una parte. Una parte de sueldo. Entonces no están diciendo falacias. Desde la dirección de transporte decían que se habían pagado los subsidios por parte de la provincia. Eso es una cuestión que no nos cuentan nosotros, porque eso lo reciben los empresarios. Nunca nos han hecho llegar que se les haya pagado. Tampoco estamos pidiendo que se nos notifique por eso. Lo que nosotros le decimos es que las empresas se deben hacer cargo de lo que adeudan. Y nosotros en ningún momento estamos aquí, como están diciendo, que nosotros trabajamos junto con la empresa. No, nosotros tenemos paradas las líneas de colectivo, de todas las líneas del transporte público, paradas por ese motivo. Nosotros no apoyamos al empresario. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos pague en tiempo y forma y que la deuda que tienen en este momento con nosotros, que se nos cancele. Hoy están choferes del transporte urbano, de media distancia también. También hay choferes de media distancia, de la corta, y aquí, bueno, acompañándonos a esta audiencia que vamos a entrar, ¿no? En minutos. ¿Van a estar los empresarios, el transporte y trabajo junto a la UTA? Sí, sí, se van a poner las tres, el Ministerio de Trabajo, empresarios y nosotros los trabajadores que están representados por la UTA. La posición es firme, que se pague el sueldo de junio y el aguinaldo a todos los trabajadores. Exactamente, no estamos pidiendo nada irrazonable, estamos pidiendo que se haga cumplimiento lo que dice la ley, lo que dice también el convenio colectivo de trabajo y lo que dice la ley de contrato de trabajo, que es la base fundamental a donde se basan los trabajadores. ¿Han recibido presiones para levantar el paro? Y sí, con amenazas, que le van a quitar la caducidad a las empresas, que nosotros vamos a ser sancionados. Todo eso son chicanas políticas. Acá lo que digo, acá vamos a una realidad. La realidad es que los trabajadores del transporte no han recibido sus haberes en tiempo y en forma. Entonces ellos se quejan porque nosotros hacemos una protesta por lo que nosotros necesitamos. Bien, nos vamos a quedar aquí para aguardar el resultado de esta reunión, que todos están esperando que llegue a buen puerto. Y sí, quiero pedir algo a los usuarios. Yo sé que hay mucho descontento, yo sé que hay muchas cosas que caen mal, pero que sepa comprender nuestra situación. Nuestra situación venimos hace 6 meses que venimos caóticamente cobrando fuera de tiempo y forma, en conta gota. Nosotros hemos esperado todas estas instancias, por eso les pedimos, por favor, que nos sepan comprender. ¿Sigue el temor de despido, de suspensiones? Eso es lo que viven constantemente, viven amenazando que nos van a despedir, que no tenemos seguridad entre nuestros puestos laborales. Bueno, gracias, Nicolás, muy amable. Por favor, a ustedes. La palabra ahí de Nicolás Abed, mientras observamos cómo están distribuidos aquí en la Párroco Marsque los trabajadores, los choferes de diferentes empresas del transporte urbano de pasajeros, también de media distancia, aguardando que en minutos ya comience esta reunión en el Ministerio de Trabajo y, como decimos, que se comprometan tanto las empresas como el gobierno, cada uno a cumplir con su parte para poder levantar esta medida que está afectando a miles y miles de jujeños, no solamente en la capital, sino también en el interior. Ahí ya están convocando a todos los choferes para dirigirse hacia el Ministerio de Trabajo. Nos vamos a quedar aquí atentos a ver qué pasa para saber si se levanta o no la medida de fuerza, si hay acuerdo entre el gobierno, las empresas y la UTA, que van a participar de esta reunión tan importante en el Ministerio de Trabajo. Bien, Omar, vos tenés ahí la posta, vos tenés la prioridad. Cualquier información que surja, nos llamás rápidamente y tomamos contacto de nuevo con vos. Dale. Bien, Nico, estamos en vivo y en directo, único medio, así que vamos a estar atentos para salir en vivo y en directo cuando existan novedades, si se levanta el paro, si siguen con la medida, qué va a pasar aquí desde el Ministerio de Trabajo. Y ahí estamos viendo entonces cómo están reunidos en la calle Párroco Marge, aquí en nuestra capital jujeña.